Un trabajo que venimos haciendo y que se nos vino complicando, que es la inscripción de alumnos. La inscripción de alumnos nos está superando como colegio, y el año pasado ya veníamos años anteriores que los padres se quedaban toda la noche para la lista de espera. Entonces, para evitar eso y para que la familia esté más tranquila, empezamos con la lista de espera ahora, y la lista de espera es online, donde se va a habilitar la ficha de inscripción el lunes 8 a las 8 de la mañana. Eso es simplemente para inscribir a los chicos que vienen de afuera, no los que están en el colegio, sino los que vienen afuera para el año que viene. Ahí se arma la lista. Este programa nos permite organizar una lista donde te aparece el momento, el día, la hora, los segundos que aparece la lista, y nos hace una lista donde ya vamos a ir respetando para el ingreso, que después se hace la inscripción en diciembre, esa lista de espera. Yo les voy a dejar la nota, los links que tiene cada una de las páginas para ingresar, tanto para la inscripción de los chicos que son de afuera del colegio, para jardín, para primaria y para secundaria. Y los que son de adentro serían también familiares de, por ejemplo, otros alumnos. O sea, ¿quiénes tienen prioridad? No. Se hace todas las familias que tienen hijos que no tienen en el colegio y quieran inscribirse, se van a tener que inscribir online. Una vez que tengamos esa lista, decimos, ahí están las prioridades, los hijos del personal, los hermanos primero, y después ya se constituye la lista según el orden de inscripción. Por eso hace un mes que estamos informando, esta semana lo hicimos en los medios para que todos estén informados, y el lunes a las 8 ya sé, cuando ingresan al link, va a estar la página y los datos que pedimos para empezar eso. Eso no es inscripción, es simplemente una lista. ¿A dónde hay que ingresar para hacer el formulario? Yo les dejo para que lo pasen a lo mejor abajo, porque son muchas palabritas, entonces simplemente abajo en algún momento lo pueden decir, ya sea inicial, primaria y secundaria, para el año la lista para el año que viene. Igualmente, si no, cualquier duda se pueden acercar al colegio, que ahí le van a dar este papelito y esta información. Y la última noticia también es que nosotros como colegio hay un grupo que se llama Arte en el Cole, de padres que vienen fomentando actividades artísticas. Y este año, unidos al inicio del séptimo festival de títeres, se hace en el colegio, en el gimnasio, el domingo a las 15 y a las 17 se trae una obra de teatro que es muy linda, porque los padres eligieron una obra que deja un mensaje que es lindo, El patito feo. La historia del patito feo, y trabaja un poco todo esto de la discriminación, la diferencia entre los chicos, y que es muy, muy lindo. Es para todas las edades. Invitamos también a los abuelos con los nietos, porque es una experiencia muy interesante para trabajar y para ver la realidad que nos toca vivir. Las entradas están en venta en distintos locales y también en el colegio, o en el mismo día afuera en el colegio.